Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de análisis y opinión de Tele Medellín, un programa en el cual queremos tratar a fondo un tema importante, trascendente para la ciudad de Medellín. Y hoy vamos a hablar de la propuesta de transformación del aeropuerto La Herrera en un gran parque público, de alguna manera una reflexión que nos ha quedado después de lo vivido con la presencia del Papa Francisco aquí en la capital de la montaña. Un programa realmente interesante y una situación que se revive después de algunos años en los cuales ya esa discusión se presentó aquí en la ciudad de Medellín. Y justamente para tratar este tema, tenemos invitados muy especiales. Comienzo con Jesús Sánchez, quien es el gerente del Aeropuerto La Herrera. ¿Qué tal? Bienvenido, Jesús. Muy buenas noches. Eh, buenas noches, muchas gracias pues, por esta invitación. Desde la, el aeropuerto La Herrera hacemos parte. En el establecimiento público, que es un ente descentralizado del municipio de Medellín. Y vamos a mirar exactamente cómo es realmente esa estructura, cómo está efectivamente hoy funcionando el aeropuerto La Llerera. Y por eso justamente está también con nosotros. Jorge Hugo Duarte, quien es el gerente de Airplan para el Ola Herrera, porque vale la pena señalar que Airplan es justamente el concesionario de este terminal. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Por supuesto, muy bienvenido. Y está con nosotros Miguel Jaramillo Luján, ese colega nuestro, comunicador, consultor en gobierno y en tema de políticas públicas y la verdad un hombre muy enterado de estos temas de ciudad un estudioso justamente de este tipo de actividades que tienen que ver reiteramos con temas trascendentales de la ciudad de Medellín. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches. Es un saludo muy cordial también para las personas aquí en el panel y para los televidentes. Muy bien. Y justamente vamos a hablar pues de este tema y queremos que usted también participe con nosotros, que participe a través de nuestra cuenta arroba Telemedellín con el numeral. Punto de giro TM. Y queremos simplemente que usted, a través de esta línea, nos cuente cómo le parece esa idea de transformar o de convertir el aeropuerto de Herrera en un gran parque público para la ciudad. Y quiero comenzar con Miguel Jaramillo, porque de alguna manera es la mirada de afuera, la mirada del ciudadano y la mirada de los líderes y dirigentes de la capital de Antioquia. Miguel, ¿cómo, cómo ve esa posibilidad? Que de alguna manera es una reflexión que nos dejó. Esa misa campal que con todo éxito se llevó a cabo gracias a la visita del Papa Francisco. Juan Guillermo, me parece que es pertinente esta reflexión para la ciudad, porque se trata de un momento difícil, sobre todo en aspectos como el tema medioambiental. Hoy la ciudad, y sobre todo desde la crisis ambiental delicada que tuvimos el año pasado, se está preguntando dónde en el foso del valle, no en las zonas rurales que caracterizan nuestros corregimientos, podríamos tener una mayor siembra de árboles. También la ciudadanía se pregunta hoy por qué no cumplimos los requisitos de la Organización Mundial de la Salud frente a la cantidad de espacio público por habitante, que ellos catalogan entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante, cuando en este momento en Medellín a los humos llegamos a 3 metros cuadrados. Y también es pertinente en la medida en la falta o la carencia de espacio público de calidad que tienen hoy los ciudadanos de Medellín para el disfrute. Algunos hablan de tener allí un recinto de reuniones uh -huh. o un recinto de grandes conciertos, como pasó en el caso de la misa del Papa Francisco y hace 32 años con el Papa Juan Pablo II. Otros hablan de un gran Central Park pero eso ya será motivo de análisis entre la ciudadanía, los gremios, las diferentes instituciones y el mismo gobierno, con el ánimo también de reflexionar un poco si es prudente sacar el aeropuerto o no de Medellín. Eh, sobre todo aportas de tener un túnel que nos va a cortar la distancia con el José María Córdoba y cuando ya existe un impuesto incluso para poder eh, agrandar las pistas del José María Córdoba. Claro, como vemos son múltiples las miradas que justamente tiene un tema de esta naturaleza, una mirada de infraestructura, una mirada ambiental, una mirada de salud, una mirada que tiene que ver con la calidad del aire, en fin, muchos temas que iremos agotando en esta conversación. Jesús, ¿cómo funciona hoy el aeropuerto La Herrera? Bueno, el aeropuerto La Herrera eh, está bajo la figura del contrato de concesión desde el año 2008, cuando, pues, en un ejercicio de la administración del alcalde Alonso Salazar, eh, se tomó la decisión de participar en esos eh, proyectos que estaba desarrollando el Gobierno Nacional de, alian de alianzas público-privadas, las primeras concesiones, las primeras generaciones de concesiones, hoy. Hablamos de que vamos en, en concesiones de cuarta generación. En ese momento, la aeronáutica civil tenía proyectado concesionar unos aeropuertos y el municipio de Medellín, por intermedio del establecimiento público Aeropuerto La Herrera, pues decide participar en una de esas concesiones, la concesión Centro Norte, donde la empresa Airplan SA, que es un consorcio, inicialmente era un consorcio colombo-chino, hoy es una empresa 100% colombiana. Eh, participó y se le adjudicó un contrato para la operación, explotación comercial, la modernización y el mantenimiento de seis aeropuertos. El aeropuerto José María Córdoba en el municipio de Río Negro, el aeropuerto La Herrera en el municipio de Medellín, el aeropuerto de Carepa en, Ura en el Urabo Antioqueño, el aeropuerto de Montería, el aeropuerto de Quibdó y el aeropuerto de Corozal Sucre. Eh, mm, el municipio de Medellín por intermedio del establecimiento público, pues entregó toda esa operación del aeropuerto La Herrera y entró a ser parte con la Aeronáutica Civil inicialmente, eh, concedente en ese contrato de concesión. Posteriormente, la Aeronáutica Civil hace una sucesión o una subrogación de los derechos a la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la entidad que desde el Gobierno Nacional maneja todo el tema de concesiones y alianzas público-privadas en materia de infraestructura y pues el papel que hoy cumple el municipio de Medellín con el establecimiento público es precisamente supervisar verificar esas obligaciones contractuales que tiene el concesionario Airplan no solo en el Aeropuerto La Herrera uh -huh. sino también en los otros cinco aeropuertos que hacen parte de la concesión bueno es una muy buena aclaración y por supuesto es importante conocer el punto de vista de Jorge Hugo Duarte porque al fin y al cabo es el gerente del plan para el Aeropuerto La Herrera esa concesión ¿Hasta cuándo va en el tiempo y cómo ve a grandes rasgos esa idea o ese debate que se reabre de convertir o de transformar el aeropuerto en ese gran parque metropolitano? Eh, la concesión inició en el año 2008. Eh, ya llevamos nueve años de concesión. En julio pasado cumplimos los nueve años de estar operando estos seis aeropuertos de la región centro-norte del país, entre ellos el aeropuerto La Herrera de Medellín. Y hasta en este momento tenemos un tiempo mínimo de concesión hasta el año 2032 y un tiempo máximo hasta el 2048. Digamos que la concesión se ha comportado muy bien en cuanto a las obligaciones que nosotros tenemos con el contrato de concesión, que básicamente son la de operar, administrar, modernizar, mantener y explotar comercialmente esos aeropuertos y a su vez eh, darle una contraprestación a los propietarios de los aeropuertos, que en este caso es por parte del municipio de Medellín, la alcaldía. Y por parte de la Nación, la Aeronáutica Civil, y digamos que todos los recursos que ingresan a la concesión, nosotros aportamos el 19% como contraprestación por tener en operación esos aeropuertos. Es un dato que nos parece bastante importante resaltar, porque hasta el año 2008, cuando el aeropuerto La Herrera era administrado eh, y operado por la Administración Municipal, en cabeza del establecimiento público Aeropuerto La Herrera, Digamos que todos los ingresos que tenía el aeropuerto La Yarera eran para su propio funcionamiento. Es que... A partir del momento en que los aeropuertos se concesionan, eh, quien está administrando es una empresa privada, mm. quien está operando el aeropuerto, lo está manteniendo y modernizando, son recursos privados, pero de todos los ingresos que fueron cedidos al concesionario, se hacen unos traslados a, a los dueños de los aeropuertos, como dije, la Alcaldía de Medellín y la Aeronáutica Civil. Y a partir de 2008 la ciudad de Medellín empieza a recibir una contraprestación por la operación de ese aeropuerto, por lo que, estaba, por lo que está haciendo el privado en ese aeropuerto. Eh, nosotros en el, en el asunto del aeropuerto La herrera en cuanto a volverlo un parque metropolitano o cualquier otra decisión que la ciudad tiene, pues digamos que somos respetuosos de las decisiones que en su momento vaya a tomar la, la, la ciudad. Sin embargo, pues a lo largo de, de, de este programa bueno. eh, vamos a... Determinar las condiciones que hay en este momento para decir que es un imposible técnico hoy. Hoy es un imposible técnico trasladar la operación del aeropuerto La Yarrera para el aeropuerto internacional José María Córdoba. Digamos que en este momento los dos aeropuertos funcionan muy bien como complejo aeroportuario. Es decir, la ciudad de Medellín no tiene una sola pista, tiene dos pistas: una que está. En el aeropuerto internacional José María Córdoba y otra que está en el aeropuerto La Herrera, solo distante una de otra, 20 kilómetros. Eso ahí deje de de la pista del José María deje de la pista de La Herrera. Y como complejo, le dan a la ciudad de Medellín y al Valle de Sajón y a todo el Oriente Antioqueño un complejo aeroportuario muy, muy completo que permite que la operación aérea de esta ciudad se sirva de ese complejo que lo conforman dos pistas y por ende dos aeropuertos. Claro. Valdría la pena, Miguel, plantearnos este escenario desde muchas ópticas, pero básicamente, si comenzamos por el tema de un lugar que sirva como pulmón de la ciudad, que sirva efectivamente como un lugar, un oasis de alguna manera, entre tanto cemento, ¿es improbable o es imposible que se mantenga la dualidad? Y no sea o aeropuerto o parque, sino aeroparque, ¿cómo es eso? Yo pienso que sí, sí, Juan Guillermo, porque cuando hablamos, digamos, de recursos públicos y de activos públicos, hablamos de este tipo de espacios como bienes públicos que, que, que de una u otra manera tienen que ser gestionados, no solamente como espacio público para el disfrute sino que también se puede alternar con algunos tipos de operaciones aéreas. Uh -huh. El asunto es que la normativa internacional en, en materia aeronáutica, y, y los uh -huh. expertos serán más claros en eso que yo, eh, obliga a que muchas de estas zonas eh, no puedan ser intervenidas, ¿cierto? O no se pueda dar esa, esa doble condición. Es más, el tema de la densificación de la sí, ciudad bien. en ciertos sectores también se ve afectado. Eh, pues afectado, o, o al menos por precaución, no se puede aumentar también debido al tema de lo aer aeronáutico. Entonces son, son retos que impone la decisión en clave de política pública que tome la ciudad, no solamente el gobierno, sino los habitantes, y teniendo muy en cuenta estas variables que tienen que ver con lo turístico, que tienen que ver con el tema comercial, con lo económico. Claro, valdría la pena puntualizar un poquito ese tema porque es bien importante, porque recordemos que el plan de ordenamiento territorial actual... Apunta justamente a la densificación de eh, la zona, la central, zona del valle. central del valle, que por es la supuesto. zona plana y donde es más fácil llevar servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero lógicamente no se puede densificar porque en los conos de aproximación Correcto. y en las cercanías eh, hay unas especificaciones eh, absolutamente drásticas por parte de las autoridades aeronáuticas. Eh, eso va a dificultar de alguna manera ese desarrollo del plan de ordenamiento en una zona muy amplia. Yo creería que sí, de todas maneras, eh, recuerde usted que también está en este nuevo plan de ordenamiento territorial aprobado en 2015, eh, muy restringida la construcción en las laderas, sobre todo por la juventud uh -huh. geológica de nuestras laderas, y muy estimulada la construcción, densificación en las zonas centrales del valle. Uh -huh. Eh, con el ánimo de poder aprovechar toda la infraestructura, todos los equipamientos en transporte, salud, educación y demás. Entonces, una zona como Belén, por ejemplo, y en, en ambos sectores sí. de las puntas de la pista, se ve muy afectada en su crecimiento y sobre todo en su densificación por estas circunstancias. Claro, ahí tenemos realmente un inconveniente para la ciudad. Mm, Jesús, hoy el, el aeropuerto goza de, de cabal salud, efectivamente funciona muy bien esos eh, aportes que le entrega. El concesionario al, al municipio son realmente importantes, significativos? Sí, pues efectivamente, pues, nosotros recibimos ingresos por lo que se generan en los seis aeropuertos, pero dentro de la dinámica que tienen los seis aeropuertos, el Olaya Herrera es el segundo aeropuerto con mayor número de ingresos dentro de lo que factura el concesionario. Hoy podemos estar diciendo que el aeropuerto aproximadamente puede estarle facturando a la ciudad de Medellín por medio del concesionario unos 20 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con los ingresos regulados, o sea la parte operacional del aeropuerto y con los ingresos no regulados. Entonces es una cifra significativa si hablamos solamente desde esos ingresos que factura el concesionario. Pero las dinámicas económicas que tiene la terminal aérea, eh, generación de empleo, eh, impuestos, porque allí pues eh, operan empresas, aerolíneas, comercio. Entonces es, es, es importante eh, tener en cuenta toda esa dinámica económica que significa la terminal aérea para la ciudad de Medellín, la generación de ingresos. Y aparte está también, como lo mencionaba ahorita Jorge Hugo, la contraprestación que recibimos los concedentes, que es dinero líquido que nos entrega el concesionario de los ingresos brutos que ellos facturan, el 19% lo reciben las dos entidades públicas, la aeronáutica civil y el establecimiento público, ese 19%, el municipio de Medellín, por intermedio del, del establecimiento público, recibe el 28,27% de la generación de esos ingresos por parte del concesionario, entonces hay que tener en cuenta pues, qué significaría proyectar un cierre del aeropuerto eh, en materia económica, o sea... ¿Qué, qué pro y qué contras conllevaría esa decisión, que es una decisión bastante compleja. Ahorita Miguel lo decía, no solamente pasa por, por, por lo que pensemos aquí desde la municipalidad. Aquí yo quiero contarles que, si bien el aeropuerto La Herrera lo ha operado el, el municipio de Medellín, en este momento es, es el municipio de Medellín quien representa eh, desde la institucionalidad eh, la titularidad de, de este lugar. Ese lote no nos pertenece a nosotros, uh -huh. ese lote es propiedad de la nación, hoy en cabeza del Instituto Nacional de Invías. Entonces, tomar una decisión de cerrarlo o no cerrarlo implicaría también hacerle una consulta a, al, al Gobierno Nacional y eso conllevaría también a que precisamente esos recursos que hoy estamos recibiendo por el Olaya Herrera y por los otros cinco aeropuertos que hacen parte del, del contrato de concesión. Posiblemente el municipio de Medellín deje de recibir de manera directa. Y por el otro lado, pues lo que acabo de mencionar, la generación de recursos que lleva a cabo las dinámicas aeroportuarias y aeronáuticas que se dan en el Ola Herrera. Y justamente quiero ir con ese tema, Jorge Hugo, que es el tema de la operación como tal. ¿Cómo es la operación? ¿El aeropuerto La Herrera eh, ocupa qué lugar en la operación en el país, por ejemplo? Bueno, es importante mencionar eh, ese complejo aeroportuario del que hablaba anteriormente, que es el José María Córdoba y el Ola Herrera. El José María Córdoba, el año 2016, tuvo 87 mil operaciones en, durante todo el año. El Ola Herrera obtuvo, tuvo 80 mil operaciones en ese año. El José María Córdoba movilizó 7 millones y medio de pasajeros y el Ola Herrera movilizó 1.116.000 pasajeros. En un día promedio. El aeropuerto La Llarera tiene aproximadamente 220, 230 operaciones y el José María Córdoba tiene aproximadamente 245. Sumar esas operaciones para que se realizaran en una sola pista, como es la del José María Córdoba, no eh, rebasaría la capacidad que tiene el aeropuerto. Uh -huh. Una pista está diseñada para que atienda un máximo, su vida, digamos, máxima de operación sí. es hasta 160 ,000 operaciones. Si sumamos de un solo envión las operaciones de los Layarreras y las operaciones del José María Córdoba, hoy tendríamos 187 mil operaciones en un año. La pista del José María Córdoba no alcanzaría a atender esa operación. Luego, entonces, eh, hoy podría trasladarse la operación del aeropuerto Herrera al José María Córdoba si el José María Córdoba hoy tuviera la segunda pista. Muy bien. Pero no la tiene. La pista que se está proyectando construir es para albergar las operaciones que va creciendo el José María Córdoba, uh -huh. no para albergar las operaciones de Lola y Herrera, ¿Sí? sino que todos los aeropuertos van a ir creciendo su número de operaciones y su número de pasajeros. Los expertos nos han hablado que en no menos de 10 años eh, la población que viaja en avión se duplicará a nivel mundial. Hoy ¿Y es la es, tendencia que uno ve hoy. Es la tendencia. Hoy en el mundo se están moviendo vía aérea aproximadamente 3.500 millones de pasajeros. En 10 años, inclusive antes, esa cifra se habrá doblado. Casi que el total de la población mundial en 10 años viajará en avión al menos una vez al año. Okay. Luego, entonces, la segunda pista del José María Córdoba se está proyectando es para el propio crecimiento que va a tener en su momento el José María Córdoba. Los expertos dicen que cuando una pista está llegando... Al 60% de esos 150 mil, que serían 90 mil operaciones, hay que empezar a, a, a reservar los predios y empezar a diseñar. Y que cuando llega al 80%, es decir, cuando lleva 120 mil operaciones, hay que empezarla a construir para que cuando llegue a los 150 mil, ¿Ya, ya el aeropuerto ¿Sí? tenga la otra pista y no colapse su operación. Eso es lo que le va a pasar al José María Córdoba y eso es lo que el gobierno, desde el gobierno nacional y los concedentes, están proyectando para el José María Córdoba. Pero no nos podemos olvidar que Olaya Herrera también va creciendo su operación. Luego, entonces, hoy sumar las dos operaciones sería imposible porque no contamos con la segunda pista en el aeropuerto, Olaya, en el aeropuerto internacional José María. José María Córdoba. Y funciona muy bien ese complejo porque me uno a lo que decía Jesús anteriormente y es que no solamente lo que implica este contrato de concesión y operar el aeropuerto de La Yarrera en cuanto a recursos y en cuanto a generación de empleo y a generación de industria, la que hay en el aeropuerto de La Yarrera, sino que adicional... Todo eso que se mueve en el aeropuerto La Herrera va a irrigar las subregiones del departamento y otros departamentos vecinos que no tienen la posibilidad de tener operación aérea de un aeropuerto como el, el internacional que tenemos, que es el José María Córdoba. Se tiene que servir de un aeropuerto como el La Herrera, que es muy versátil, que tiene una gran cantidad de operaciones. Y también vale la pena decir que el José María Córdoba tiene 87 operaciones en un año, pero todos los días del José María Córdoba son 24 horas, mientras que el Ola Herrera tiene 80 operaciones y los días son de la salida a la puesta del sol. Es decir, es apenas 12 horas de operación el, José, el Ola Herrera. El José Lo que Mara quiere decir María. que el Ola Herrera es un aeropuerto muy versátil, es un aeropuerto que sirve demasiado a la ciudad y a las subregiones del departamento y a algunas regiones de departamentos vecinos lo que lo convierte en un aeropuerto muy importante en el orden nacional que no se podría prescindir de tan fácilmente. Claro, yo quiero puntualizar algo porque de pronto para el ciudadano del común y para nosotros mismos seguramente no dimensionábamos un, un, un movimiento de esa naturaleza. ¿Esa operación aérea del de Lola Herrera comprende qué tipo de vuelos? El Lola Herrera es un aeropuerto... Como lo vengo diciendo, muy versátil y la versatilidad da es que tiene prácticamente todos los tipos de aviación que conocemos. Uh -huh. En el aeropuerto de la Herrera, sea la aviación militar, la aviación estatal, la aviación general, la aviación ejecutiva, la aviación corporativa, la aviación comercial regular, que son los vuelos de itinerario. En este momento en el aeropuerto hay tres aerolíneas uh -huh. reconocidas que son AS, Atena y Fly, pero tenemos 16 aerolíneas de la aviación comercial no regular que son los vuelos de aerotaxi que son aerolíneas que funcionan con las agencias de viaje para ir, por ejemplo, a Capurganá, a Ayasolán o a Candí, en viajes de turismo, pero también tiene una gran cantidad de aviación comercial para transportar eh, valores, como es el caso de los helicópteros. Eh, tiene varias escuelas de aviación. En este momento en el aeropuerto hay cinco escuelas de aviación, de las más importantes del país, en donde se preparan los técnicos de aviación, los tripulantes de aviación, los pilotos de aviación, eh, está también la aviación ambulancia. Aquí en el Olaya Herrera tenemos una empresa muy representativa en, en el caso de vuelos ambulancia. Tenemos empresas que hacen turismo por la ciudad de Medellín en esos vuelos de helicóptero, uh -huh. en la parte de turismo, no solamente en Medellín, sino en algunas regiones cercanas al municipio de Medellín. Es decir, el mantenimiento de empresas de eh, hay mantenimiento. Hay empresas de mantenimiento uh -huh. igualmente. Es decir, uh -huh. el aeropuerto es una ciudad. Lo que hoy se conoce a nivel mundial como ciudad-aeropuerto, eso le sucede a los aéreos, en el comunidad aeropuerto vive aeropuerto, una ciudad. Una comunidad aeroportuaria de más de 3.500 personas que habitan en el aeropuerto con base en lo que está diciendo Jorge Hugo. En toda esa dinámica, tanto de la aviación, de la logística y de los servicios que se prestan allá, convive una comunidad de 3.500 personas diariamente, sin pues. contar los pasajeros. Pues hombre, realmente sí, son, son cifras muy significativas. Pero yo vuelvo, Miguel, a la posición de, del ciudadano, porque digamos que el tema de la visita del Papa, la necesidad de un escenario para una misa de esa naturaleza, pues volvió a poner los ojos en el aeropuerto o la Herrera. Pero hay un tema que no podemos dejar de lado que también ha generado, eh, de alguna manera, una argumentación para esa posibilidad de transformación que es la contaminación del aire en el Valle de Aburrá. Estamos viviendo en algunas épocas específicamente, por algunos fenómenos eh, meteorológicos, eh, unas crisis que, que, que nos han llevado a decir, bueno, ¿cuál es la solución? Ahí hay un tema que para el ciudadano del común es prioritario. Y que se conecta además con las características mismas que tiene el Valle, y que se conecta también con el tema de la pirámide que plantea el Plan de Ordenamiento Territorial en ciudades como México, como Nueva York, como París. Hoy se prioriza al ser humano por encima de los medios de transporte. Y la pirámide, digamos, eh, horizontal o la pirámide invertida que propone el Plan de Ordenamiento Territorial, prioriza primero al peatón, prioriza primero al ser humano antes que a los aviones, antes que a los vehículos, antes que al transporte, incluso particular que hoy se está desestimulando en el mundo. Hoy, mientras los Uber y los taxistas están peleando, están discutiendo, ya hay carros eh, sin tripulación, sin conductor eh, andando por Corea y por otros países. Lo mismo pasa con nuestro valle. Nuestro valle es un valle encerrado, donde las condiciones, incluso para el aterrizaje, muchas veces son complejas, uh -huh. son mucho más fáciles, según los expertos, en el José María Córdoba o en incluso el Valle de Ovejas u otros sectores de la geografía eh, antioqueña. Muchas veces yo he tenido la oportunidad de viajar, y yo creo que los televidentes también, desde zonas como el Bajo Cauca, Urabá y otros sectores, y por la limitación, como lo decía ahorita Jorge Hugo, de los horarios y también por algunos aspectos climáticos, y muchas veces se suele llevarlo a uno hasta el José María Córdoba, por las condiciones de luminosidad. Yo creo que efectivamente existe aquí una lógica del mercado, una lógica económica que no se puede afectar, y existe una gran macroempresa, uh -huh. que es el tema aeroportuario y una necesidad de ciudad. Sin embargo, yo creo que en este aspecto el tiempo... Irá demostrando que la ciudad necesita un gran pulmón verde, sobre todo en este gran foso del valle. Y que muchos de esa, de esa arborización para brindar el oxígeno que necesita la ciudad no lo van a brindar las laderas ni lo va a brindar Correcto. el sembrado de árboles en zonas periféricas o de corregimientos. Y eso es un gran reto que tiene la ciudad. Hacerlo de inmediato y por la emoción de la Misa del Papa, cero. Obviamente Hay que proyectarlo que no. a largo plazo. Uh -huh, claro. Se trata de un bien o de un activo que se llama bien público puro. Eh, propiedad del Estado-Nación, que requiere unos tiempos para poder generar ese desplazamiento, para poder generar eso. Pero yo creo que a largo plazo, si pensamos que la población urbana hoy se está concentrando más y que hacia el 2050 estamos calculando que del 65 al 70% de la población eh, de Antioquia estará en Medellín y en el Valle de la Urra pues obviamente este tiene que ser un valle que se tiene que preparar para preservar el bien más importante que es la vida de los ciudadanos. Sin duda alguna, es eh, un tema que hoy es fundamental en todas las teorías que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Un tema realmente interesante sobre el cual hay muchas miradas, como hemos podido apreciar y con muchas otras que vamos a conversar justamente en este programa de punto de giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir hablando sobre esta idea que ha vuelto a ponerse sobre el tapete. Ya regresamos. En Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy estamos hablando de la idea de transformar el aeropuerto de Ollallerera en un gran parque metropolitano que cumple muchísimos papeles para un área tan densamente poblada como es justamente el Valle de Aburrá. Recuerde que usted también puede participar con nosotros a través de la cuenta arroba Telemedellín con el numeral Punto de Giro TM. Y queremos simplemente preguntarles cómo les parece esa idea de convertir el aeropuerto, el terminal aéreo, en ese parque, en ese pulmón para el área metropolitana. Jorge Hugo, ya en 1985 se suspendieron las operaciones aéreas en el Olay Herrera y estuvieron suspendidas prácticamente tres años, hasta el año 1988. ¿Qué dejó esa experiencia? Bueno, lo que... Sucedió en ese tiempo, yo no estaba en ese tiempo uh -huh. en el aeropuerto, pero recuerdo algunas de las cosas y cuando entro en, el, en 1992 a trabajar en el aeropuerto, pues me toca todo el trasegar de ahí hasta acá y conocer además lo que había ¿Qué era sucedido. Lo que había pasado, Exactamente. Correcto. En 1985 se inaugura el Aeropuerto Internacional José María de Córdoba. Uh -huh. En ese momento el aeropuerto La Herrera deja de funcionar como aeropuerto y toda la operación aérea se traslada hacia el Aeropuerto Internacional. El aeropuerto internacional se construyó en su momento en varios gobiernos, eh, finalmente se inauguró y digamos que es un aeropuerto muy bien construido en un valle, en la mejor eh, de, la, de los estudios técnicos que se realizaron en ese momento para, para su construcción. Y la idea era que el aeropuerto La Herrera definitivamente no volviera a funcionar. Sin embargo, transcurrieron tres años en donde la ciudad no tomó una decisión sobre el aeropuerto La Herrera. Sé qué hacer con ese predio, había varias propuestas y finalmente eh, no no conozco muy bien, pero no se puso de acuerdo a la ciudad en qué, había, en, en qué iba a suceder con ese predio. Pero sí ocurrió en esa época que la aviación que hoy opera en el aeropuerto La Herrera a menor escala. Decidió tocar la puerta del gobierno nacional porque era muy difícil operar por el aeropuerto José María Córdoba. Uh -huh. No teníamos las vías que tenemos hoy. Claro. Era, por ejemplo, se podría uno demorar una y media en llegar al José María Córdoba para coger una aeronave muy pequeña para ir aquí al Bagre, sí. que eran 15, 25, 30 minutos en una operación aérea, pero entonces se demoraba más de tres veces en vuelo, en, en, en el trayecto terrestre, lo que era el vuelo. Entonces, la Aeronáutica Civil, recuerdo que en esa, en esa época decidió entregarle ese predio al municipio de Medellín para que lo explotara, pero solo para cierto tipo de aviación. Ya en 1992 el aeropuerto vuelve a coger vuelo eh, a través de la, del establecimiento público Aeropuerto La Herrera, que lo operaba, lo administraba como ente descentralizado del municipio de Medellín, y surge una cantidad de operación ya para el aeropuerto, como es la operación comercial, y empezó a crecer nuevamente el aeropuerto, pero a necesidad de lo que iba demandando el mercado. Es decir, el mercado estaba demandando que hubiera vuelos eh, charter, que hubiera vuelos de valores, que hubiera vuelos de instrucción, que hubiera vuelos ambulancia, porque el Aeropuerto Internacional José María Córdoba pues, pre presta su servicio para rutas troncales. Las rutas troncales son las rutas nacionales, uh -huh. por decir eh, algo, eh, Medellín, Cartagena, Medellín, San Andrés, Medellín, Bogotá, Medellín, Cali, pero no había un servicio para las rutas Medellín apartado, en ese momento Medellín, Chigorodo, Medellín... Eh, en Necoclí, etcétera. Luego entonces el aeropuerto La Lallarrera vino a ocupar ese mercado que estaba latente y que se necesitaba con aeronaves de menor envergadura que las que operan por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Hay otro aspecto del por qué hoy no se podrían mezclar esas dos operaciones y es porque el aeropuerto José María Córdoba tiene aeronaves muy grandes y muy rápidas y el La tiene aeronaves mucho más pequeñas y más lentas. Mezclar ese tráfico aéreo no es tan fácil. De hecho, durante la semana del cierre del Papa Francisco, la operación que atendimos por el José María Córdoba fue única y exclusivamente la operación comercial. No se pudo operar el otro tipo de aviación por el tipo de aeronaves que opera y adicional, porque el aeropuerto José María Córdoba no podía atender todo ese tipo de aviación. En el Olaya Herrera, durante esa semana, sí atendimos la operación de helicópteros, uh -huh. que es una operación muy versátil, que es una operación que no requiere eh, mucho tramo de pista, uh -huh. pero digamos que. Eso es lo que ha venido sucediendo durante todo este tiempo con el trasegar del aeropuerto La Herrera, que ha venido en franco crecimiento a lo largo de todos, esos, todos estos años, a partir del momento en que retorna nuevamente su operación hacia el año de 1988. Claro, hay un tema importante que tiene que ver entonces, eh, Jesús, con, con esa proyección futura. Ya decimos que es un proyecto a largo plazo, pero que igual no se puede perder de vista, hay que mantenerlo, por lo menos, como tema de discusión. Pero vemos que fundamentalmente para que eso se pudiera hacer, digamos, eventualmente, tendría que existir la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba. ¿Esa segunda pista hoy en qué está? Bueno, ahorita lo mencionó Jorge Hugo. Eh, el año pasado, la Aeronáutica Civil contrató el plan maestro del aeropuerto José ¿Cómo? María Córdoba y ahí efectivamente, pues con los análisis y los estudios que hicieron los técnicos, los consultores, determinaron de que en un lapso de tiempo más o menos unos 10, 15, 20 años máximo, el aeropuerto José María Córdoba, de acuerdo a sus dinámicas de crecimiento, necesitaría una segunda pista. Y cuando hablamos del aeropuerto José María Córdoba, es una de las puertas de entrada uh -huh. al departamento, pero especialmente al Valle de Aburrá, a la ciudad de Medellín, específicamente y pues Jorge ahorita dio unas, unos datos, unas estadísticas, cómo va a ser el crecimiento de la aviación y del transporte aéreo en 10 años. Mejor dicho, vamos a mover o se va a mover el mundo, de la, de, el mundo se va a mover en avión prácticamente hoy lo que somos en población. Esa segunda pista, yo pues a, ahorita le decía a Miguel, eh, claro, la, la, el gobierno nacional en su momento, en cabeza de, de quien estaba en la vicepresidencia, nos anunció una noticia de que se iba a llevar a cabo el cobro de una tasa adicional en el aeropuerto José María Córdoba para vuelos nacionales e internacionales con el fin, inicialmente, para cubrir los costos que se necesitan de unas obras complementarias en el túnel de Oriente. Uh -huh. Y se proyectó por parte de la Aeronáutica Civil una resolución que efectivamente hoy se está ejecutando, se está llevando a cabo ese recaudo. Y se espera pues, que a fin de término se cumpla efectivamente con la cuantía y se lleven a cabo la construcción de esas obras. Pero la segunda pista hoy no tiene una viabilidad ni financiera ni, ni, de, ni de proyección en, en, en la construcción de la infraestructura. Entonces es una preocupación y a nosotros, independiente de que como municipio de Medellín estemos en el municipio de Medellín, pero. Haciendo parte de esta concesión y teniendo que ver con las dinámicas del José María Córdoba, sí nos ha saltado esa preocupación porque acabo de mencionar: el José María Córdoba es una de las entradas a la ciudad de Medellín y al Valle de Aburrá. Y si en 10 o 15 años no tenemos ya definido claramente la construcción de esa segunda pista, pues vamos a tener un problema, así como lo estamos teniendo hoy de movilidad terrestre, la vamos a tener de movilidad aérea. Tráfico aéreo, el José María Córdoba no va a ser capaz de soportarla, con esa sola pista, de soportar su propia dinámica. A eso sumado si pensamos que en el mediano o largo plazo fuéramos a cerrar el, el Olalla Herrera. O sea, donde cerremos la segunda pista, pues no. la movilidad aérea para salir o ingresar al departamento y especialmente al Valle de Aburra, tendríamos un colapso. Claro. Un colapso que, que hoy se vive, por ejemplo, en El Dorado, donde uno llega sí. eh, Miguel y, y, y se demora media hora en el vuelo y después una hora tratando sí, sí, de aterrizar sí. o de conseguir un, un, un gate para poder ah, sí. eh, acercar el avión, realmente una cosa dramática. Hay un tema importante que vuelvo a, a la mirada del ciudadano y del analista y es un tema mmm, que tiene que ver con la integración de las comunas de Medellín. Porque hay una cosa que no podemos eh, dejar de lado y es que de alguna manera el aeropuerto, por su posición, eh, se constituye en una barrera de integración. Hay una parte eh, de un lado y hay otra parte de Medellín del otro y allí hay de alguna manera un, una, una brecha. Que no ha permitido esa integración. Ese es un, un efecto que de alguna manera habría que solucionar. Alguna vez yo recuerdo que se hablaba de la posibilidad de pasar una vía, tal vez la 10 o seguramente alguna de esas, por debajo de la pista para que salga Belén, porque realmente se ha constituido en un cuello de botella impresionante, pero no solo en el tema de movilidad, sino de la integración de las comunas. Así es, Juan Guillermo. De hecho, en el plan de desarrollo del alcalde de Federico Andrés Gutiérrez Uluaga, está esa vía que cruzaría entre la Loma de los Bernal y la zona del aeropuerto. Pues digamos, la, la, la saturación y la falta de vías que hay en la zona del occidente, de esa zona suroccidente de la ciudad de la Loma de los Bernal, hoy presenta un gran colapso. Y creería yo que una eh, realizar una obra como esta, si digamos todavía es factible hacerlo en medio de, de promediar este gobierno o en gobiernos futuros, Corre. pues demandaría que el aeropuerto tuviera que ser suspendido en un momento determinado o que allí se creara un gran parque. Como ocurre en otras ciudades y que donde hay vías subterráneas, donde uno puede ver en el Parque El Retiro en Madrid, donde existen vías subterráneas, uno lo puede ver en Nueva York también, ahí en la Gran Manzana, lo puede ver en París, en muchos otros sitios. Entonces, yo creo que esas, esas conexiones de, de Oriente a Occidente son urgentes en Medellín, como ya ocurrió con el puente de la Madre Laura, que conecta. Casi 1.200.000 personas en siete comunas exactamente en el norte de la ciudad. Y como hace falta en muchos otros sectores de la ciudad, donde seguimos padeciendo como consecuencia de la famosa espina de pescado. es que entre dos puntos colindantes de las laderas hay que bajar hasta el centro para volver a subir. Es algo, algo, algo parecido lo que ocurre aquí, fundamentalmente con las comunas 14, 15 y 16. Hombre, Jesús, hay un tema también importante que no podemos dejar de lado. Y es que el aeropuerto o la Herrera. Ha sido declarado un bien de interés cultural del ámbito nacional. ¿Eso qué implica? Monumento nacional, bien patrimonial, bien de interés cultural. Que la edificación y las zonas aledañas, pues tienen una protección por parte del Ministerio de Cultura. Y que no solo la terminal aérea pues, debe funcionar como terminal aérea, sino que tiene que ser un lugar para el encuentro de la ciudadanía, uh -huh. precisamente, pues por ese patrimonio histórico arquitectónico y lo que ha significado para Medellín el Olalla Herrera aprovechar pues también este espacio y, y darle un reconocimiento a, a este lugar de la ciudad que hoy está cumpliendo 85 años pues hablo de hoy este año uh -huh. estamos cumpliendo 85 años y precisamente pues los eventos y los hechos que han pasado allí la muerte de Gardel la llegada del Papa Juan Pablo II ahora la, la llegada de, de, del Papa Francisco pues hacen efectivamente que este lugar sea un lugar identificado y reconocido como eh, un patrimonio, no solo para la ciudad, sino para la nación. La obligación que tenemos, tanto el concesionario como el establecimiento público, representando la Alcaldía de Medellín, tenemos la obligación, de acuerdo a esas directrices emanadas por el Ministerio de Cultura, de protegerlo y de promoverlo como un bien de interés cultural y cualquier intervención entonces hay que tiene solicitar que ser los permisos en fin eso el concesionario sí que ha padecido esa situación pues dentro de las obligaciones contractuales ha sido la de modernizar los seis aeropuertos y especialmente el, el aeropuerto olaya herrera y todos esos ejercicios de modernización de mejoramiento de la infraestructura han tenido que pasar por el visto bueno del ministerio de cultura precisamente por esa condición patrimonial eh, allí no se puede poner un ladrillo o quitar un ladrillo si no se tiene previamente la autorización por parte del Ministerio de Cultura. Es decir que ahí tenemos otro actor que empieza a jugar en una eventual decisión de transformar el Aeropuerto La Herrera en un gran parque metropolitano. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para la parte final de Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Recuerde que puede participar con nosotros a través de la cuenta arroba Telemedellín con el numeral Punto de Giro TM. Y por allí puede usted indicarnos cuál es su posición, cómo le parece esa idea de transformar el aeropuerto o esa terminal aérea en un gran parque para el área metropolitana del Valle de Aburrá. Hay un tema mm, importante que no podemos dejar de lado y es eh, el momento actual, eh, que es el momento del aeroparque, que de alguna manera es la unión de las dos ideas: un terminal aéreo, pero al mismo tiempo rodeado por un parque, un parque que tiene esas consideraciones a las cuales se refería Miguel al comienzo, que tienen que ver con la salud, con el ejercicio, con el deporte, en fin. ¿Cómo.? cómo ¿Conviven esas, esas dos vidas? ¿Cómo, ¿Cómo es esa vida allí? Pues eso se ha logrado porque precisamente eh, la Administración Municipal tiene un desarrollo en, en una zona aledaña al aeropuerto que hace parte de ese lote que se le entregó al municipio de Medellín en Comodato por parte del Gobierno Nacional en el año 86, es un Comodato que está a 99 años, y toda esa parte de, de, del costado occidental lo que conocemos como la carrera 70, uh -huh. ahí es donde se desarrolla, se desarrolla esa parte de, de deportiva y recreativa, allí tenemos a la Mariolisa Mario Calle, la unidad deportiva Mariolisa Calle eh, Metroparques con la zona recreativa uh -huh. y la pista para, para atletismo y ciclismo y deportes a motor y está también la pista de ciclo de bicicross uh -huh. Mariana Pajón, Mariana Pajón. Entonces, efectivamente se cumple con lo que en el año 91, cuando se creó el establecimiento público, que era el ente descentralizado encargado de administrar el lote, de operar el aeropuerto, si se llegaba a hacer esa operación que, como lo explicaba Jorge, pues fue gradual, también de, de, de manejar y administrar esa parte recreativa y deportiva. Y en su momento, pues... Eh, esta entidad no se llamaba Aeropuerto de La Herrera, sino se llamaba Aeroparque de La Herrera. Ya en el año 2001 se hizo la modificación, el Acuerdo Municipal 032, el Consejo Municipal modificó el, el nombre de, del establecimiento público a Aeropuerto de La Herrera. Pero sigue, se sigue cumpliendo ese espíritu de considerar eh, esa zona de la ciudad en un aeroparque y definitivamente lo cumple a cabalidad y por allí todos pasamos y pasamos además ratos maravillosos en esos lugares. Si nos enfocamos eh, específicamente, Jorge Hugo, en el aeropuerto La Herrera, digamos más allá de esta idea y de este debate que permanentemente eh, vuelve a tomar eh, fuerza por determinadas coyunturas, en el plan de desarrollo del aeropuerto como tal, ¿qué tiene el plan? Nosotros dentro de la concesión teníamos, dentro de lo que fue la estructuración del contrato de concesión, una etapa que se llama la etapa de modernización. Esa etapa de modernización prácticamente ya está en su fase final. Lo único que falta en este momento es la finalización de las obras del terminal de carga del Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Uh -huh. Y ahí terminarían aproximadamente 130 obras que hacían parte del paquete de modernización del contrato de concesión. Uh -huh. Eh, inmediatamente termina la etapa de modernización, empieza la etapa de mantenimiento, en el que nosotros tenemos que mantener la infraestructura intacta de los seis aeropuertos con miras a devolver en su momento, en el momento en que eso ocurra, bien sea en el año de 1930, eh, 2032 o en el año 2048, en ese momento en que devolvamos la infraestructura a sus naturales dueños, la infraestructura tiene que estar bien mantenida con todos los soportes eh, de evidencia en cuanto a lo que se le realizó en cuanto a obras y todo lo demás a esa infraestructura con miras a que siga funcionando como aeropuerto. Eh, sin embargo, dentro de la etapa de mantenimiento, nosotros con los concedentes podemos proponer algunas obras que veamos necesarias en esos aeropuertos. De hecho, ya hay algunas obras mm. que se han realizado que no estaban dentro de la etapa de modernización inicialmente pactada en la firma del contrato. Correcto. Eh, como es por ejemplo un centro de servicios en Quibdó, la ampliación del aeropuerto de Montería, la ampliación de tanto el muelle nacional como el muelle internacional mm. del José María Córdoba. Es mm. decir la dinámica del contrato nos lleva a que independientemente de, una vez termina la etapa de modernización iniciar la etapa de mantenimiento, en esa etapa también puede sucederse gradualmente una cantidad de obras que los aeropuertos vayan requiriendo. Y eso puede pasar lógicamente aquí en el Olavarría. Eso Guillermo, puede pasar igualmente acá en el Herrera. Claro. Y es importante la pregunta que tú haces sobre lo del plan de ordenamiento territorial, que en materia aeronáutica y materia de aeropuertos se conoce como el plan maestro. El Aeropuerto Herrera esperamos que para el año 2018, iniciando el año, podamos, esto le corresponde al establecimiento público. Sí contratar eh, específicamente una consultoría que nos elabore el plan maestro, nos dé ese plan, esa, esa carta de navegación de lo que va a pasar en el aeropuerto La Herrera en los próximos 20 años. Entonces ahí pueden salir muchos ejercicios de desarrollo, de crecimiento, que entendemos que hoy hablar de crecimiento de La Herrera no se puede por, por la compresión que tiene urbanística. Uh -huh. Pero internamente, ¿qué se puede sí. llevar a cabo? O ahí puede salir también un análisis donde diga: la vida útil del, del aeropuerto La Herrera va a ser esta. En 20 años, el aeropuerto tiene que trasladarse para otro lugar. Claro. Nosotros vamos a, a, a contratar ese, esa, eso: es un, un, una consultoría, es obligación que tienen los propietarios de los aeropuertos de acuerdo a, a las normas que establece. Eh, la aeronáutica civil en sus, en, en sus reglamentos, de que tiene que hacerse un plan maestro que tenga proyección a los 20 años, debe ser revisado cada tres años y actualizado cada, cada seis años. Claro. De todas maneras, nosotros como ciudadanos, Miguel, eh, con todas estas situaciones que hemos escuchado hoy muy atentamente y que son opiniones muy interesantes, pues nadie nos quita soñar con un Central Park, con un High Park. Eh, en el área metropolitana y, y estar allí en, en ese verdadero pulmón. Ojalá tuviéramos algo como el bosque de Chapultepec en el DF, en el centro de Medellín, eh, Juan Guillermo, invitados y amables televidentes. Sin embargo, también es real que la ciudad hoy demanda para sus ciudadanos mayor cantidad de espacio público eh, disponible. Mire, entre 2012 y 2015 la ciudad aumentó en 486 mil metros cuadrados de espacio público. Hoy la alcaldía de Medellín está trabajando en construir nuevos escenarios, parecidos a, a lo que pasó, digamos, recientemente, o sigue pasando con el tema de las unidades de vida articulada, por ejemplo. Eh, en el caso del aeropuerto, de darse o no darse esto, de todas maneras, hoy Medellín y el Valle de la Burrá tienen un enorme reto de poder aumentar ese espacio público para el ciudadano, porque tenemos casos como Bello, donde casi que estamos a 0.1 metro cuadrado por habitante. O el uh -huh. caso de Aranjuez, donde no son más de dos metros cuadrados por habitante. Eh, digamos, por solamente señalar claro. algunas cifras, y como lo decía al principio, es un promedio de 3.4 metros cuadrados en la zona de La Candelaria y también en promedio en Medellín, lo cual es un tema que es deficitario según la Organización Mundial de la Salud y según el Banco Mundial. Por eso será siempre un tema muy interesante este de la idea, por lo menos, de transformar ese aeropuerto o la Yarera en un gran parque metropolitano. Un sueño que seguramente seguirá siendo tema de debate porque es un tema fundamental para nuestra ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias igualmente a todos los televidentes que nos han aportado sus puntos de vista a través de nuestra cuenta arroba telemedellín con el numeral punto de giro TM. Nos reencontramos. Recuerden que mañana habrá de nuevo esta franja de opinión a las 9 de la noche con punto de giro y los dejamos con la programación de Telemedellín. Feliz noche.